Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 175 de la telenovela turca Homer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Meriem. Ella está dormida en el sofá de la cabaña. Ella despierta al escuchar sonar su teléfono. Es un mensaje de texto. Este mensaje es de Tekin. El mensaje dice: "Te advertí que te alejaras del evento, pero no me hiciste caso. Pagarás el precio de no hacerme caso. Vivirás toda tu vida sin Levent. Él ahora está muerto, enterrado bajo tierra". Meriem empieza a llorar y en ese momento se despierta. Esto era solo un sueño. Ella, asustada, empieza a gritar el nombre de Levent. Luego sale de la cabaña y lo ve parado al lado de su auto. Ella corre hacia él gritando su nombre. Levent la ve, corre hacia ella y Meriem, asustada, le dice que tuvo un mal sueño. Soñó que Tekin le mandó un mensaje y le dijo que estaba muerto. Levent le dice que no piense en eso, solo fue un sueño y ya no volverá a soñar cosas así. Él le dice que ahora ella ya está a salvo y es hora de mirar hacia el cielo. Levent acaricia el rostro de Meriem y ambos se miran y sonríen. El capítulo de hoy comienza con Levent. Él sigue mirando fijamente a Meriem a los ojos y ella lo ve a él. Luego de un momento, Meriem se pone algo nerviosa y le dice a Levent que irá dentro de la cabaña. Levent le dice que está bien. Meriem entra y Levent la mira por la ventana y sonríe. Nos vamos a la mansión. Vemos a Olya, Melis y Ulville conversando en la sala. Melis le dice a Ulville que tiene miedo de que Levent le haya pasado algo. Ya está demorando mucho. Lo estuvo llamando muchas veces y no contesta las llamadas. Ulville le dice que no tenga miedo. Él llegará en cualquier momento. Pero Melis le dice que no puede. Tekin es un hombre peligroso y si se encuentra con Levent no sabe qué podría pasar. Ulville levanta la voz. Le dice a Melis que por el amor de Dios no diga esas cosas. Olya le dice a Melis que no cree que pase algo como eso y es mejor que se relaje. Melis les dice que sí, eso puede pasar. Tekin es un psicópata que está atrás de ellos, pero la culpa es de Meriem. No tenían paz en la mansión mientras que Meriem estaba allí, pero ya se fue. Ulville mira a Melis y esta dice que ojalá Levent nunca hubiera conocido a esa mujer. Ulville le pregunta a Melis por qué dice eso, qué culpa tiene Meriem en todo esto. Si no fuera por ella, ese hombre hubiera matado a Levent en prisión. Meriem tuvo que soportar muchas dificultades al lado de ese hombre para proteger a Levent. Melis solo la mira enojada y Ulville le dice que de todos modos intentará llamarlo. Ulville se pone de pie y se va a su habitación. Melis le pregunta a Olya qué cree que hace, por qué le da la contraria, ¿acaso no entiende que Tekin es peligroso? Olya le dice que no se preocupe, no le pasará nada malo a Levent. Melis se queda mirándola enojada. Regresamos a la cabaña, vemos a Meriem sentada en el sofá y en ese momento Levent entra. Meriem le dice a Levent que si desea ya puede ir a la mansión, la gente de allá debe estar preocupada por él. Levent le dice a Meriem que no la dejará sola. Meriem le dice que el señor Remzi llegará pronto, así que no estará sola. Levent dice que en este momento está pensando en ella. El señor Remzi dijo que regresaría en 30 minutos y mira, ya pasó casi todo el día y aún no ha regresado. Meriem no sabe qué decirle y Levent le dice que no se arriesgará a irse y dejarla sola. Meriem le responde que no se preocupe, si el señor no viene, ella puede quedarse allí sola, nada malo pasará. Levent le dice que sí, ella puede quedarse sola allí, pero que recuerde que fueron allí con mucha cautela, a pesar de eso nada garantiza que no les hayan seguido o visto por el camino. Ella sabe cómo es Tekin. Levent le vuelve a decir a Meriem que no se arriesgará a dejarla sola, y Meriem dice que está bien. Él le dice que llamará a la mansión para decirles que regresará tarde. Levent sale de la cabaña, saca su teléfono y llama a su madre. Ulville, quien lo estuvo llamando muchas veces sin éxito, ve que Levent la está llamando y rápidamente contesta. Ulville le pregunta dónde está, qué está haciendo, todos están preocupados. Levent le dice que no se preocupe, están bien allí, no tienen mucha señal en el teléfono. Ulville dice que está bien.
Ella le pregunta a qué hora regresará a casa. Levent le dice que no irá esta noche, no dejará sola a Meriem. Ulbilla le responde que está bien, pero que llame a Melis, ella está preocupada por él. Levent le dice a Ulbilla que por favor, que ella le cuente la situación y también a Bahadir. Levent corta la llamada y se queda parado en la entrada de la cabaña tomando aire. Por otro lado, en la mansión, vemos a Melis y Olya aún en la sala. Ulbille entra a la sala y le dice a Melis que no se preocupe por Levent, acabo de hablar con él y él está bien. Melis le sonríe y le pregunta qué hora irá. Ulbille, algo nerviosa, le dice que no le dijo exactamente cuándo, pero será mañana. Melis le pregunta por qué no la llamó a ella. Ulbille solo le dice que no se preocupe, el lugar donde está no tiene mucha señal telefónica. Ulbille les dice que eso era todo, ahora se irá a descansar. Melis y Olya se despiden de Ulbille y esta se va a su habitación. Melis espera que Ulbille se vaya, se acerca a Olya y enojada le dice que Levent se quedará toda la noche con esa mujer. Olya le dice que no se preocupe, no pasará nada entre ellos. Melis le dice que si luego de esta noche Levent decide nuevamente no casarse con ella, ella ahorcará a esa mujer con sus propias manos. Olya le dice que no diga tonterías, Levent no es de ese tipo de hombres que rompen su promesa, así que será mejor que se calme. Melis la mira enojada y no dice nada. Pasan las horas y en la cabaña vemos a Meriem dormida en el sofá. Levent entra a la cabaña, la ve dormida, toma la chaqueta de esta que estaba colgada en la puerta y la cubre para que no sienta frío. Meriem rápidamente se despierta y mira a Levent. Ella le dice que no puede dormir. Levent le pregunta por qué. Meriem en su mente dice que porque quiere pasar el poco tiempo que queda allí con él. Levent le pregunta a Meriem por qué no puede dormir, ¿acaso tiene miedo de tener pesadillas? Meriem le responde que no, no le tiene miedo a nada cuando él está cerca de ella. Levent le sonríe y en ese momento se escucha un ruido fuera de la cabaña. Meriem le pregunta a Levent qué ocurre y qué fue eso. Levent le dice que se quede allí, él irá a ver. Meriem lo toma del brazo y asustada le pregunta si será Tekin o alguien enviado por él. Levent le dice que no cree, pero igual tiene que ir a ver. Meriem le dice que por favor no abra la puerta. Levent le dice que no se preocupe, no pasará nada. Meriem dice que tenga cuidado y él le responde que no tenga miedo, ya regresa. Levent sale de la cabaña. Meriem se queda de pie al lado de la puerta, muy asustada. Luego de un momento, Levent regresa a la cabaña y le pregunta a Meriem por qué está de pie. Meriem le dice que no se sentará mientras él esté afuera corriendo peligro. Ella le pregunta qué era, qué causó ese ruido. Levent le dice que no vio nada, pero que descanse, él vigilará. Meriem le dice que de ninguna manera, además no tiene sueño. Levent le dice que tiene que dormir, además lo más probable es que mañana viaje. Meriem toma asiento y triste le dice a Levent que emprenderá un viaje del cual no sabe el final, dejará a sus seres queridos allí e irá a un lugar que no conoce y no sabe qué le pasará. Levent solo la mira muy triste y no le dice nada. Meriem le dice que ojalá no fuera así, no quiere irse, dejar a todos los que ama, a Omer, todo es difícil. Levent toma asiento al lado de ella y le dice que tiene que hacerlo para estar bien, para sobrevivir. Ojalá pudiera hacer algo, ojalá tuviera alguna oportunidad, pero no. A veces sería bueno tener una varita mágica para deshacer todo. Meriem solo lo mira algo triste. El capítulo acaba con Levent. Él le dice a Meriem que cuando era niño jugaba un juego con su hermano. El juego consta en que él le dice una palabra y la otra persona tiene que decir otra palabra con la última letra de la palabra que dijeron anteriormente. La regla es que no debe demorar mucho en decirlo, tiene que decir lo primero que le venga a la mente. Meriem le sonríe y Levent le pregunta si quiere jugar. Meriem le dice que sí. Ambos empiezan a jugar muy felices y luego de un rato se quedan dormidos. Al día siguiente vemos a Levent sentado en el sofá dormido y Meriem a su lado con su cabeza recostada en su hombro, uno al lado del otro. Levent despierta y mira a Meriem, él sonríe. Meriem está aún dormida.
Luego de un momento, ella despierta. Ella levanta la cabeza para ver a Levent y sus rostros están tan cerca que podrían darse un beso. Ambos se miran fijamente a los ojos y sonríen. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.